Comenzamos la mañana con muchas pilas porque tenemos un día espectacular en Panaja Chel. Bueno, mira, la hemos pasado muy bien, José. Primero hay que decir, bueno, dormimos acá en Antigua Guatemala, que ya de todos es saber de que es un lugar muy lindo. Y la gente de Linguat nos ha tratado muy, pero muy bien. También la gente de Beca, que son la aerolínea centroamericana, también súper chivo. Y bueno, aquí estamos en Buena Onda Trip, iniciando el día. Bueno, lo iniciamos en la Antigua Guatemala. De aquí nos vamos a pasar a Panaja Chel y vamos a hacer muchas cosas. Exactamente. Así que usted no se puede perder este recorrido porque realmente la vamos a pasar muy bien. De repente puede aparecer ahí un deporte extremo. No le vamos a decir ya porque no matamos el Basil, ¿verdad, mi querido Gordo? Puede ser un deporte extremo, jugar mica fruta. Quítate, hijo, que te van a aplastar. Alejandra, que no puede dejar de salir. Ahí viene Alejandra con su outfit. A ver, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, sabes que se viene riquísimo. Me encanta la comida. Yo sé, había guineo all you can eat. Había... Había chorizo internacional. Que no me esperaron. Porque te estábamos esperando para recibirte como toda una celebridad. Solo, espérate. A las 7 de la mañana y la niña ha llegado a comer. A las 7 de la mañana y son las 7 y media. Imagínese que, Alejandra, solo limpiate los dientes, por favor. No, hija, por el labial. Acabala, toda chimuela. Una pregunta, te vemos un poco inflamada últimamente. ¿Puedes respirar sí o no? Por la... ¿O te está afectando? El cambio, ya sentiste el cambio. Sí, ya lo sentí. Ok, perfecto. Bueno, estamos listos, chicos. Estamos listos. Gordo, ¿estás listo? No, no estoy listo. Claro. Alejandra Costa, ¿estás lista? Estoy lista. Armando Regalado, ¿estás listo? Claro que sí. Ok, estamos listos. Vámonos para Panaja Chel. Adiós. Miami me lo confirmó. Gente de Sonora. Puerto Rico me lo regaló. La altura le está afectando a Alejandra ya. En Panaja Chel, miren qué linda vista tenemos atrás de nosotros. Tenemos el lago de Atitlán. Se ve más o menos un poquito, ¿verdad? Porque hay un poquito de neblina, pero el clima está así de toque riquísimo. Exactamente, mira, súper bonito. Aparte de eso, cuando usted venga también puede venir por su recuerdito. Y mira, el clima es delicioso. Usted, mire, para si es frío lento, tráigase una chumpita. Nosotros estamos disfrutando del frío. Alejandra ya está lista. Y el gordo sabor. Te viene a decir... Bueno, miren, la verdad que nos la hemos pasado muy bien y queremos agradecerle a nuestra guía turística. Venga para acá. Porque tenemos que entrevistarla, pero no puede ser. Sí, ¿cómo cabal. No venga para acá? Que es la encargada de Linguat. A ver, tu nombre para que toda la gente en El Salvador te conozca. Mucho gusto, mi nombre es Selmi Licardí y pues los invitamos a que puedan visitar Guatemala.
tenemos muchos lugares preciosos que mostrarles, y uno de los principales pues es el lago de Atitlán, que es el que tenemos justamente atrás. Ok, a ver. Una pregunta antes, que nos diga cómo la ha pasado con nosotros, porque no, eso es importante. Pero mire, sea sincera, no verdad, tenga pena, no tenga pena. Seguro si quieren que salga frente a las cámaras. Pues es un grupo muy lindo, muy agradable. La verdad es que lástima que van a estar poco tiempo acá. Nos gustaría. Si quieren donde vivir, aquí nos quedamos. Cuando quieran, saben que son bienvenidos. Bueno, a ver, ¿a dónde estamos ahorita ubicados? Estamos en el mirador antes de llegar a Panajachel y viendo el lago Atitlán, pero hay un mirador bien bonito donde la gente puede venir, comprar todas sus artesanías de Guatemala a muy buen precio, la verdad. Sí, normalmente pues esta es una de las paradas que no pueden evitar, ¿verdad? Desde acá tenemos una vista muy bonita hacia el lago, y pues además de eso también hay mucha artesanía local que pues son elaborados por las familias, o sea, todo es hecho a mano. Y principalmente pues acá pueden ver un resumen de todo lo que Sololá como departamento tiene para ofrecerles. A ver, José. Yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las actividades que la gente puede realizar cuando venga acá a Panajachel, aparte de ir a Atitlán, ¿verdad? Sino que, ¿qué más se puede hacer? Bueno, hay muchas actividades. Jugar mica. No, una de las principales, pues si les gusta el deporte extremo, está el flyboard, que está recién producido en Guatemala. Atitlán. Exactamente, están también los pueblos que están alrededor, cada pueblo tiene sus actividades a realizar, hay turismo comunitario, deporte extremo, un poco de todo. Si les gusta algo más tranquilo, también en uno de los pueblos está la elaboración de tintes naturales, se tiñe el algodón con frutas, verduras, semillas. Hay otra actividad también de kayak. Si a ustedes les gusta el kayak, pueden hacerlo. Cerámica, por ejemplo, más de adelante. De todo. Sí. Miami me lo confirmó. Gente de Sololá. How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more.